Hola a todos, bienvenidos, soy Emma Pierre y hoy te traigo una rutina para trabajar todo el cuerpo. Comenzamos, aquí, con una marcha en el lugar, avanzamos acá. Nuestro primer ejercicio, activando el cuerpo para nuestro circuito, para el trabajo intenso. Vamos, un poco más, seguimos aquí, bebé, incorpora los brazos, forma natural. Bien, vamos a cambiar el ejercicio ahora, fíjate, desplázate adelante, desplázate atrás, desplázate adelante y atrás. Seguimos. Esta rutina no tiene saltos, pero igual va a ser intensa. Así que vamos. Eso, preparándonos allí. Adelante y atrás. Pasito a pasito. Muy bien. Vamos. Un poquito más. Ok, siguiente ejercicio. Mira, tocamos, juntamos talón e incorporamos los brazos. Aumentamos un poco más la intensidad. Eso. Vamos, lado a lado. Y tus brazos, combinando el movimiento. Vamos bien. Seguimos aquí. Un poco más. Y vamos a cambiar el ejercicio ahora para rodillas. Vamos a subir las rodillas. Y vas subiendo. Y vas moviendo los brazos. Bien. Y pasa los brazos entre las piernas. Eso. Un poco más. Vamos bien. Brazo y el otro. Eso. Arriba. Más arriba los brazos ahora. Bien. Seguimos. Bien. Cambiamos ahora. Fíjate. Me voy a colocar aquí y hacemos sentadilla. Uno. Dos. Tres. Cuatro, toco al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cambiamos. Uno, dos, tres, vámonos abajo acá y hacemos flexión, extensión de codos. Estiramos atrás. Uno. Abajo y arriba. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos, un poco más. Cambiamos a la tabla. Y aquí en la tabla, mira. Giramos. Centro. Giramos. Centro. Cae la cadera a un lado, pero con control, ¿eh? Al otro lado. Y otra vez. Centro. Repito. Centro. Una más. Centro. Vamos. Eso. Allí. Controlando. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo aquí se activa. Centro. Apoya tus rodillas. Nos cambiamos y vamos a hacer crunch. Simples. A ver. Cortitos. Aquí. Uno, dos, tres, pon tus piernas juntas, cuatro, cinco, codos paralelos, ¿ves? Y los coloco aquí a los lados de la cabeza. El movimiento es desde el tronco, no desde la columna cervical. Y ahí vamos. ¿Ves? Bien. Comenzamos. Sentadilla arriba. Los brazos. Vamos. Eso es. Ahí. Acuérdate que este set, 40 segundos de ejecución con 10 segundos de descanso. Máximas repeticiones que puedas en este tiempo. Si necesitas parar, paras y después te incorporas.
No hay problema allí. Vamos, un poco más. Eso es. Arriba. Vamos. Activando cuádriceps. Glúteos. Arriba. Abdomen. Seguimos tocando la rodilla con la mano contraria. Arriba. Vamos. Rapidito acá. Nuestro segundo ejercicio. Bien. Tronco derecho. Es la rodilla que se acerca al pecho. Ya, no el pecho a la rodilla. Vamos. Pendiente ahí de la técnica. Perfecto. Un poco más. Bien. Me pongo de lado. A ver si se aprecia. Seguimos. Súper bien. Vamos. Un poco más. Eso. Ahora aquí, sentadilla, a pulso. 5. Uno arriba y vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y subes. Vamos bien. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5. Rodilla. No pasa la punta del talón. En la sentadilla. Arriba. Vamos. No paramos. Trabajo continuo. Casi continuo. Vamos. 4, 5, arriba, vamos. Yeah. Caminamos y 1, 2, vamos para atrás. Te levantas, vuelves al piso, desplázate. 1, 2. Atrás. Te levantas al piso. A ver. 1, 2. ¿Puedo hacerlo así? Con las rodillas flexionadas. Puedo bajar con las rodillas flexionadas. Y seguir el ejercicio. Vamos. Arriba. Abajo. 1, 2. A ver. Arriba. Abajo. 1, 2. Bien. Continuamos. Arriba. ¿Ves? Subo los pies. Los despego del piso. Trato de hacer el bote. Allí. Bajo y subo. Eso. Atrás. Vamos. Arriba. Un poco más. Arriba. Eso. Continúa. Vamos, no pares. Un poquito. Vamos. Cuida tu espalda al regresar. No lo olvides. Una más. Bien. Seguimos. Fondo lateral. Sentadilla. Fondo lateral. Sentadilla al centro. Vamos. Muy bien. Esa es. 2 movimientos. Acá combinados. Seguimos. Mantén el ritmo. Y la técnica pendiente allí. Rodillas con mucho cuidado. Un poco más. Eso es. Bien.
El otro lado. Fondo lateral. Sentadilla. Fondo lateral. Sentadilla. Cerrada. ¿Ves? Ancho de cadera, sentadilla. Vamos. Un poco más. Eso es. Seguimos. Vamos bien. Vamos. Vamos. No pares. Hasta el final. Aquí, abdominales, nos acercamos, rodilla contra el brazo, ok, se acerca, vamos, rodilla flexionada, gira desde el tronco, no desde el cuello, ok, un poco más. Concéntrate. Vamos que podemos. Eso es. Seguimos, mira. A un lado el pie, al otro lado. Toco hombro, toco hombro. Repetimos. Uno, dos, tres, cuatro. En la medida que se te haga más fácil, aumentas la velocidad de ejecución. ¿Ves? Eso es. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, yes. Ahí vamos. Seguimos. Poco más. Bien. Seguimos aquí. Extiende las rodillas. Vamos. Activando más la zona media. Movemos las piernas, estabilizamos el tronco, contraigo el abdomen y seguimos. Poco más. Con tus codos apoyados, hacemos esta ejecución. Poco más. Bien. Mantente. Obviamente, si necesitas parar, está permitido. Seguimos. Bien. Ahora, lanza abajo. Y uno, acerco las rodillas. Dos, tres, cuatro. Casi rozan el piso. Codos apoyados desde la plancha baja y hacemos el montañista desde aquí. Vamos bien. Seguimos. Perfecto. Eso. Vamos. Rapiditas las rodillas. Eso. Continuamos. Un poco más. Descanso. Vamos arriba. Uno. La mesa. A ver. Dos. Empujando. Pecho. Lo proyectas al techo. Elevo la cadera. Arriba. Talones. Bien apoyados en el piso. Los pies completamente apoyados. Arriba. Bien. Salgo. Salgo a subir. Vamos. Vamos. Lento.
los hombros, rotando un poquito hacia atrás para que el pecho pueda proyectarse un poco más hacia el techo. Y de allí, muy bien, arriba, eso. Brazos de arriba y las piernas se juntan. Un paso aeróbico aquí. Arriba. Muy bien. Seguimos. Un poco más. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Sigue. Un poco más. Bien. Vamos. Sentadilla a la derecha, sentadilla a la izquierda, sentadilla a la derecha y a la izquierda. Y ahí vamos. Eso. Uno, dos. Vamos. Bien. Eso es. Uno, dos. Derecha, izquierda. Seguimos. Vamos. Poco más. Seguimos. Ancha de cadera a tu pierna y rodilla arriba, arriba, a ver, acá, sube, eso es, derechito, a ver, me pongo de lado, arriba, arriba, tronco derecho, no meto la cola, ¿ves? No llevo la cadera hacia adelante, mantenemos, seguimos acá, un poco más. Vamos que vas bien. Seguimos. Eso. Seguimos aquí. Dos. Plancha cuento. Uno, dos, abajo. Uno, dos, y me quedo uno, dos, otra vez, uno, dos, otra vez, uno, dos, arriba, uno, dos, seguido, y cuenta tus 2 segundos en la tabla, bien, márcala bien, allí. Uno, dos. Arriba. La plancha acá. Lateral o T. Giro. Arriba. T. El brazo. B. Queda perpendicular al piso. No lo lleves hasta allá atrás, perpendicular al piso. Vamos. Eso es. Mantenga. Y giramos. Más. Inhalo. Exhalo. Voy regulándome. Allí. El gasto. A ver. Un lado y el otro. Somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh.
Bien, bajamos. Camino. Subo una pierna. Subo la otra. Me desplazo. Arriba. Abajo. Vamos. Sube una pierna, me alternando. La otra. Atrás. Vamos. Abajo. Seguimos. Una. Una. Atrás. Arriba. Seguimos. Vamos. Una. Una. Atrás. Arriba. Vamos otra vez. Seguimos. Una. Una. Arriba. Seguimos. Rodilla a los lados desde la plancha. Baja. Y allí. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Mantenemos. Vamos. Un poco más. Eso. Tronco paralelo al piso. Vamos. Eso es. Aquí trabaja todo el cuerpo. En esta postura, en este ejercicio. Vamos. Muy bien. Vamos totalmente en el piso, acostados. Boca abajo, vamos a subir los brazos y las piernas al mismo tiempo. Vamos. Arriba. Tu mirada va a ir hacia el frente, ligeramente, acompañando el movimiento. Trata de no ponerte así, con la cabeza muy arriba. Más bien entre los brazos, ¿ves? Y allí, subes las piernas y subes ambos brazos. Al mismo tiempo. Bien. ¿Cómo más? A ver, continuamos. Uno. Dos. Allí. Lleva tus brazos hacia atrás. Extendiendo los codos. Eso es. Y los talones tocan el piso. Vamos. Eso es. Vamos. Codos y rodillas se acercan. Extendiendo codos atrás. Flexiono cuando acerco. Rodillas. Muy bien. Listo, descanso. Seguí. Uno. Lado. Al centro. Y al otro lado. ¿Ves? Al frente. Y a un lado. Al frente y al otro lado. Siempre pasamos por el centro antes de girar. Bien. Vamos. Un poco más. Sí. Ahí vamos. Una más. Seguimos, mira, lado, rodilla, lado, rodilla, dos, un pasito, sube la rodilla, un pasito, arriba, arriba, muy bien, pasito, rodilla, casi ya estamos llegando al final de este entrenamiento, vamos, si has llegado hasta aquí,
Muy bien. Vamos, que te queda un ejercicio más. Seguimos. Vamos. Más. Bien. Bien, rodillas. Y hacemos movimiento combinado. Toco rodillas, toco los pies. Bien. Rodilla y los pies, ¿ok? Vamos. No te confundas allí. Vamos, lo último. Estás casi completando tu entrenamiento de hoy. Bien. Un poco más. Eso. Vamos. Bien. Seguimos aquí. Eso. Más. Bien. Bien, vamos ahora a estirar. Separa tus piernas un poco más. Flexiona rodillas a un lado, haces un fondo lateral y te quedas acá. A ver. Bien. Ahora apoya tu mano contraria a la rodilla derecha, en este caso trabajo con mi derecha, giro el tronco y subo el brazo. Allí me quedo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y retorno lento. Por el centro, me desplazo, me ayudo a subir, mantengo la posición. Nos quedamos acá. Apoya tu mano al piso, contrae la rodilla flexionada, sube el brazo, haz una torsión, mira hacia arriba, mantente. Nos quedamos aquí, 10, 9, 8. Muy bien, ahora retorna al centro con mucho cuidado y vamos lado a lado. Vamos, 6. Eso es. Dos más. Dos más bajando. Bien. Centro. Ahora extendemos las dos rodillas y pon tus manos un poco hacia el frente y busca que tu tronco esté derecho. Mantente allí. Muy bien. Mantente en esta posición. Yo te indico cuando cambiar, deja la cabeza hacia el piso, respira, mantén. Y bien, ahora sí, desplazamos hacia los pies nuevamente, miramos al frente, juntamos las piernas en zigzag aquí y extendemos las dos rodillas. Y ahora, flexiónalas un poco, pues me pongo de lado, flexiona un poco las rodillas. Agarra los codos, deja caer la cabeza, deja caer el tronco. Allí, como es que estás colgadito. Eso es, allí estás. Quédate unos segundos. Yo te indico cuándo levantarte. Respira. No sostengas la cabeza, aprovecha la posición, déjala floja, sin resistencia. Deja ahora caer las manos así, suéltalas y lentamente mira vértebra por vértebra, vas subiendo hasta incorporarte. Nos ponemos de pie, llevo el talón derecho al glúteo derecho, mantengo, alineo los dos ejes de la rodilla, tronco derecho, pelvis acá, proyecto hacia adelante para que estires toda esta zona incluyendo el psoas, mantenemos. Cuádriceps,
Bien, hombro derechito. Te puedes ayudar de la pared, de una silla, si el equilibrio es un problema en este momento. Bien. Y esta misma pierna la traigo al frente y hago un 4 con la otra. Me siento. Dorsiflexión, o sea, coloca tu pie acá, el tobillo en dorsiflexión y empuja con tu mano la rodilla hacia el piso. Y aquí tienes buen equilibrio. Igual te puedes ayudar con una silla, con la pared. Glúteo, estiramos glúteo acá. Mantenemos, tronco derecho. Bien. Soltamos ahora la otra pierna igual. Izquierda, talón izquierdo, va el glúteo izquierdo. Ajusto la postura, saco el pecho, alineo los ejes de la rodilla, proyecto la pelvis hacia adelante y debo sentirlo desde acá hasta el cuádriceps. Me enderezo y mantengo. Bien. Ahí estoy. Me ayudo de la silla si es necesario. Bien. Excelente. Ahora paso el pie al frente, ajusto, hago el 4, dorsiflexión tobillo, empujo, mantengo y ahí vamos. Vuelta a la calma. Eso es. Eso es. Bien, respira. Subimos los brazos. Tomo la muñeca derecha y me inclino hacia un lado. Extiendo. La cabeza entre los brazos, mantengo. Al otro lado tomo la muñeca, extiendo. Ajusto la posición, halo un poquito. La cabeza entre los brazos, mantengo. Un poco más. Centro, toma las manos por detrás de tu espalda, un último trabajo, alargo, mantengo, saco el pecho, miro hacia arriba, miro hacia abajo, inhalamos, subimos los brazos, exhalamos, bajamos los brazos, una vez más, abajo, una última vez, arriba, abajo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y si es así, compártelo y nos vemos en una próxima sesión. Club de Tenis La Paz. Pasión por vivir.